fuera. Si necesitas tiempo, dilo. No tenemos por qué irnos ahora mismo. Claro que sí. Vale, necesitamos un poco de luz. Y el interruptor. ¿Sabes dónde está la luz? Sabía que tendría un jefe. ¿Sabes manejarlo? Más o menos. Vamos. Marcus le ha dado a Jack las coordenadas de unas instalaciones del norte. New Hope. New Hope. ¿No suena mal? Vale, deberíamos irnos ya. El viaje es largo desde aquí. Del. ¿Qué quieres? Qué bien que estás aquí. ¿Y yo? Según las coordenadas de Marcus, New Hope está en un valle cercano. No has dicho ni mu desde hace rato. ¿Cómo vas? Bueno, la parte positiva es que le estoy empezando a coger el truco a esto. Y es una gran distracción. Ya se me pasará. Es difícil de asimilar que el tío ya no está. Pues sí. Por cierto, gracias por preguntarme qué tal estoy. A ti por conducir. ¿Cansa tanto como parece? Totalmente. JD te haya tratado así en el pueblo. Es un poco... Del, eres el último que debería pedir disculpas por él. ¡Alto, alto! ¡Ahí hay una puerta! Y por lo que parece, este muro es bastante reciente. Es cosa de la nueva CGO. Vale, daremos la vuelta y buscaremos una forma de abrirla. Sí. Que JD te ocultó un gran secreto. Yo hice algo muy parecido. Tú nos contaste tu secreto. Él no. Ya. Bueno. Ahí fuera. ¿Eso es New Hope? No. Las coordenadas de Marcus están al noreste. No parece que falte mucho. Solo hay que abrir paso al esquife. ¿Sabes lo que más me cabrea de todo? Ver a JD de colega con Faz. ¿Desde cuándo hacen eso? Jin los ha tenido haciendo misiones juntos durante meses. ¿Qué esperabas? Un arsenal. Vamos a abastecernos. Jack, abre la puerta. ¿Qué?
Mira, Jack acaba de encontrar un mapa de la zona. Bien, vamos. A ver ahora la puerta. Jack, haz los honores. Ha sido sorprendentemente fácil. Muy bien, hemos terminado. Volvamos al esquife. Vamos a guardar un par de armas en el esquife. Ya sabes, para emergencias. Allá vamos. No me quito de la cabeza una cosa. JD y el asentamiento 2. ¿Crees que Marcus lo sabía? ¿Lo que hizo, te refieres? Ya. Creo que sí. Ya viste cómo reaccionó. Pues sí. Y eso explica muchas cosas, de hecho. ¿Me recibís? Marcus, ¿ya has vuelto a Nueva Efira? Acabo de aterrizar. ¿Estáis cerca de New Hope? Casi. Una pregunta. ¿Cómo sabremos que hemos llegado? Oficialmente, New Hope nunca existió. Se la conocía como depósito de envíos Jameson. Así que buscad las pistas. Pistas, vale. Otra puerta, pero el sello de la CGO es antiguo. ¿A ti esto te parecen medidas de seguridad estándar? No. ¿Qué? Jack, a ver qué puedes hacer. Vaya, está cifrado. Para pasar se necesita un nivel de seguridad que ni sabía que existía. Muy bien, hemos terminado. Volvamos al esquife. Pensar que la CGO oculta algún secreto. Hay algo que no quieren que se sepa. Tenemos que ir a New Hope y averiguar qué esconden. Bueno, no está mal. Si te gusta hacer reformas. Hace tiempo que aquí no vive nadie. En su sitio.
Yo conduzco. Marcus dijo que buscáramos vías de tren, ¿no? Pues eso es un túnel ferroviario. Sí, pero estas no son las coordenadas que nos mandó. Podríamos echar un ojo. No veo una mierda. Jack, ilumina el camino. Trenes militares. La única operación por aquí sería la de Tormenta Hueca, cuando atacaron a los Locust bajo el suelo. Quizá los vagones tengan algo útil dentro. A ver qué hay en ese vagón. ¡Ven! ¡No estamos solos! ¡Transporte! ¡Aquí no tenemos espacio de maniobra!
transporte derribado. Joder. Nota mental. ¿Los túneles oscuros? Son una mala idea. A ver qué hay en ese bar. Quizá compense todo esto. Encontré unos antiguos apuntes de la CGO. Algo de unos sistemas de refrigeración del ascensor. Ah, sí. Esos ascensores los lanzaban desde las perforadoras de asalto. Si encontrásemos tecnología refrigerante, podríamos acoplársela a Jack y hacer que el destello tuviera un efecto adicional. Eso te lo dejo a ti. Bueno, el túnel está cegado. Volvamos al esquife. Del, podemos salir por aquí. Te ayudo. Bueno, ha sido interesante. ¿Qué posibilidades hay de que New Hope sea igual de interesante? Yo diría que muchas. Yo conduzco. Las coordenadas están al otro lado. Es hora de dejar esto. Quieras. ¿Es aquí? ¿Seguro? Pues sí, tendría que estar en ese bosque. Alto, un campamento de forasteros. ¿Tan al norte? ¿Crees que son del pueblo de Oscar? Puede. Ah, ¿a dónde habrán ido?
Eran del pueblo del tío, Lena y Norsko. Este diario dice que arrasaron su nuevo campamento, así que se refugiaron aquí y les atacaron de nuevo. Deberíamos buscarlos y contarles lo del tío. Del, aquí abajo. Marcus, aquí no hay instalaciones. Solo un bosque antiguo. Confía en mí, está ahí. ¿Entonces Jin conoce este lugar? Todos los primeros ministros lo conocían, y todos hicieron lo mismo. Poner guardias y guardar el secreto. Secretos, ¿eh? Hay muchos de esos últimamente. Avisadme cuando os estéis acercando. Corto. Del, la tormenta se acerca. ¡Ah! ¡Qué bien! Mira, otro sello de la CG. Estamos en el lugar indicado. Por aquí. ¿Qué has sido por tu cuenta? No te importa, José, lo más mínimo. ¿Quién se va a fiar de ti? Busquemos una salida. Vale. Vainas. Forasteros, la CGO, el enjambre, solo faltábamos nosotros por venir. ¡Hay algo delante! ¡Echemos un vistazo! Este es el sitio, pero la entrada está bloqueada. ¡Busquemos otro camino! ¡Por aquí! Cuando estéis dentro, os vais a encontrar cosas que no os van a gustar.
¡Marcus! ¡Te estamos perdiendo! ¡Es la tormenta! ¡Seguid! ¡Tenemos que encontrar New Hope! Estamos dentro. Es el edificio principal, creo. Vale, buscáis un laboratorio de biogenética. La entrada es un pasillo largo con una puerta circular al final. Nos pondremos en contacto en cuanto lo encontremos. Aquí hay un camino. ¿Oyes eso? Sí. No estamos solos. No te preocupes. Todo irá bien. Más o menos. Marcus, encontramos el pasillo y la puerta circular. Parece que alguien la ha volado. Oh, vale. Muy bien, de hecho fui yo. Olvídalo. ¿Y ahora qué? Buscad otra entrada. El laboratorio está lleno de tanques de estasis. ¿Sabéis qué es el correcto?
Tanques de estasis. Entendido. Bien, ya has oído a Marcus. Busquemos otra entrada. Espera. ¿Qué es eso? No. Puede que tengamos un problema. Sí, tenemos un problema. ¡Un Warden! ¡Ojo con la puntería! ¡Ha caído! ¿Qué hace aquí un puñetero Warden? Un Warden significa que el enjambre quiere montar una colmena. Mierda. Encontremos lo que buscamos y salgamos de aquí. He encontrado algo. Ayúdame a levantarlo. Hay que entrar, colega. Tú también. Vale, eso no son tanques de estasis. ¿Pero qué son? Nada bueno, eso te lo digo yo. Nunca había visto un gas así. ¿Cuántos divis ha estacionado Gina? ¡Mierda! ¡Pillado! ¡A disparar! ¡Adiós al tratamiento silencioso!
Vale, eso no son tanques de estasis. ¿Pero qué son? Nada bueno, eso te lo digo yo. Un reject. Acabemos con él. En silencio. Acabas. Genial. Sigue así, por favor. Bien, cruza al otro lado. Sí, vamos a buscarlo.
Nada. Del, ayúdame a abrir esto. No. No me ha sentado bien. ¡Jack! ¡Danos luz! Muchachos, ¿cómo va? Justo a tiempo, Marcus. No hay laboratorio ni tanques de estasis, pero estamos en una celda de una prisión. ¿Prisión? Entonces habéis visto cosas que yo no. Por lo que sé, Niles Sampson, el científico jefe de la instalación, usaba a los hijos de los mineros envenenados con emulsión para sus experimentos. ¿Encerró niños y experimentó con ellos? Te advertí sobre lo que descubrirías aquí. Pregúntaselo tú mismo. Espera, ¿qué? ¿Cómo sigue vivo? Se preservó a sí mismo como IA. Si lo quieres, estará en el laboratorio. Marcus, ¿la CGO sabía lo que estaba haciendo ese tal Niles? Lo suspendieron. Al final. Pero por estas cosas nunca he confiado en la CGO. Ni siquiera cuando mi mujer estaba al mando. Veo que Niles tenía un sujeto de pruebas favorito. Una sala de observación. Estaban monitorizándola. Desagradable. Todo ello. Sí. Pobres niños. Marcus, ¿quién era ese Niles? ¿Qué hacía exactamente? Estaba por encima de mi nivel, pero tenía que ver con los Locust. Es decir, que tenía algo que ver contigo. Marcus, hemos encontrado el laboratorio. Bien, pero más vale que evitéis esos tanques. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Los frutos tempranos y furiosos del trabajo de Niles se llaman Sires. La última vez que los vi estaban un poco molestos. Molestos. Genial. Buscad a Niles. Debería estar cerca. Thank you.
La verdad, empiezo a pensar que Niles no era un buen tipo. Venga, estoy lista para conocer a ese rarito de Niles. Oye, ¿alguna idea de qué le vas a preguntar al tío? Ya sabes, sobre el tema de tu conexión. Creo que primero le preguntaré sobre el asunto de los niños encerrados. Vale, es justo. ¿Y luego? Y luego... ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Vale, Marcus, lo hemos conseguido. Busca un interruptor y activa su constructo de IA. Y luego, va por los sombreritos de aluminio. Marcus, no ha funcionado. ¿Qué? ¿Me escuchas? Ah, vale. ¿Escucharemos? ¿Lo has oído? ¿Me estás escuchando? Sí, ese es Niles. Sigue estando como un cencerro. Jack, ven y saca todos los archivos que puedas. Hola, qué travieso. ¿Jack no pillará algún virus enchufado a esta cosa? No sé. Dale un manguerazo cuando acabes. ¡Oh, mierda! Hay muchos archivos dañados, pero... Muchos mencionan algo llamado Kadar. ¿Te dice algo eso? No. A mí sí. Le diré a Bert que eche un ojo. ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Vamos ya! Es la purga final. ¿Ya ha empezado? ¿Puedo acabar? ¡No! ¡Míralo! ¡Vamos! Como alguien me dijo una vez, dulces sueños. En el esquife. ¡Vamos! ¡A través del tejado! ¡Kate! ¡Llegan!
¡Limitaos a cruzar! ¡Hasta el esquife! Lo que he dicho. New Hope no me gusta. De acuerdo. Creo que ya he visto bastante por hoy. Y por mañana. Y para siempre. Volvamos al esquife y veamos si tenemos una pista sólida. Chicos, ¿estáis ahí? Sí. ¿Verd ha sacado algo en claro de los datos? Muchas cosas. Antes de que el último científico abandonara New Hope, alguien les mandó un mensaje desde un laboratorio del Monte Kadar, la antigua central Locust. Ajá. He luchado muchas veces allí y no había oído hablar de ningún laboratorio. Pues eso es bueno para nosotros. Si tú lo dices. El problema es que la fuente del mensaje estaba codificada. Vale. Rastrearemos el origen del mensaje a través de las torres de comunicación. Ya sabía yo que servías para algo. Salid e intentad buscar alguna torre para seguir el rastro hasta su origen. Vale, perfecto. Esto, las torres de comunicaciones, ¿dónde están? Necesitamos altura, pero esa puerta nos corta el paso. Espera, ¿recuerdas ese nivel de seguridad que mencioné? ¿El que no sabía que existía? Pues Jack pirateó un código de acceso del ordenador de Niles. Podemos cruzar la puerta. Muy bien, ahí está la puerta. ¡A parar! Vale, vamos a ponernos en marcha. Vale, Jack. Vamos a ver si ese código tuyo funciona. ¡Ahí está! A la vieja CGO nunca se le reconoció el mérito por sus avances en tecnología de puertas. O quizás sí, exactamente el que se merecía. Vamos, hay que entrar y desatascarla. Vale.
¡Mierda! ¡Kate! ¡Francotiradores arriba! ¡Acabemos con ellos! ¡Luego nos encargamos de la puerta! Voy a mirar aquí arriba. ¡Mierda! ¡Kate! ¡Francotiradores arriba! ¡Acabemos con ellos! ¡Luego nos encargamos de la puerta! ¡Objetivo derribado! ¡Maldita sea! Vale, ya están todos. Ahora resolvamos el asunto de la puerta. ¿Qué crees que encontraremos al otro lado de esta cosa? Con suerte, la verdad.
Eso estamos buscando. Jack, a ver si esto abre la puerta. Eso es, se está abriendo. Bien, las dos están abiertas. ¿Volvemos al esquife? Salvo que quieras ir a pie a las torres. Creo que voy a decir que no. ¿Qué pasa? Me ocupo de la navegación. Ahí delante, hay una torre de comunicaciones. Espero que alguno de los mensajes de New Hope llegara a mandarse. Mira, aunque sea así, necesitamos datos de dos torres distintas. Con una sola no podemos saber de dónde venían esos mensajes. Pues empecemos. Del, ¿sabes qué es este edificio? Parece una subestación de la torre. Puede que haya suministros. Creo que alguien ha estado aquí. Quizá haya sido uno de los forasteros. Él es Lena. Está congelada. Pero, ¿qué le pasó a su amigo? Hay que buscar pistas por aquí. Hay un código de seguridad para otra subestación. Si queremos ayudar a su amigo, esto es una pista segura. Hay algo que no deja de intrigarme. ¿Por qué cambió tanto, JD? ¿Fue por el coma? ¿Por la culpa? Jean se reunió con él. Nos hizo quedar como los malos y lo ascendieron a capitán, así que... En fin. Nunca pensé que JD fuera tan... como la CGO. Bueno, recuerda que es hijo de Annie Strong. Y de Marcus Fenix. Sí, no creo que nadie en su situación saliera normal. Vamos. ¡Adentro! ¿Habrá un camino libre hasta la torre? ¡Habrá que verlo! ¿Y esa llamarada?
Si hay que hacerlo, la atravesaremos, como la última. Marcus, hemos visto una torre de comunicaciones en una ladera. Vamos de camino. Entendido. ¿Cómo está el tiempo? ¿Qué opinas? Tan mal, ¿eh? Ten mucho cuidado, corto. ¡Cuidado! Vamos, por aquí. ¡Aquí arriba! ¡Ahí vienen más! ¡Del, vamos! ¡Una cueva delante! ¡Oh, mierda! ¡Está ocupada! ¡No por mucho tiempo! ¡Despejémosla! Hace el enjambre aquí arriba en las montañas. Ya has oído a Marcus. Kadar era un cuartel general, Lomus. Se sentirán atraídos. Muy bien, vamos a buscar una salida por aquí. Del, arriba. Vamos, ya debemos de estar cerca. Kate, ¿y si la torre no es lo que buscamos? He venido a por respuestas. No me iré a casa hasta que las consiga. Vamos abajo. ¡A moverse! ¡Las térmicas no durarán para siempre! ¡Del, un transporte! ¿Ves esa tormenta? ¡No me preocupa el transporte! ¡Allí hay terreno elevado! ¡Rodeadlos! ¡Espera! ¡Lo retiro! ¡Adoro la tormenta! ¡Sí!
Solo hay que acceder a los datos de la consola. ¿Estamos? Vaya. La consola no funciona. Hay electricidad. Podría ser un fusible fundido o algo. Solo necesitamos acceso a un panel de circuitos. Buen ojo, Jack. Hay una especie de caja de empalmes en los conductos. Jack, restablece la corriente. Buen trabajo, Jack. Conectemos a Jack a la consola. Entra ahí, Jack. Acceso no autorizado. Protocolo de seguridad iniciado. Error. Protocolo de seguridad inoperable. El sistema de seguridad está roto. Veamos los datos de transmisión antes de que nos entreguen. Entonces,
¿Buscamos una transmisión que encaje con la que encontramos en New Hope? Sí, eso es. Tengo una señal. Al noroeste. Es otra torre. ¿Usamos la información para encontrar el laboratorio? Aún no. Vamos a necesitar la otra torre para completar el rastro. ¿Qué hacemos? ¿Se lo decimos a Marcus? Lo llamaré desde el esquife. Salgamos de aquí. Seguridad para una torre de comunicaciones, ¿no? Yo qué sé. Preguntas como si trabajara aquí. Podemos salir por aquí. Una torre menos. Sí, es hora de encontrar la otra. ¿No te arrepientes de venir? ¿Qué? ¿Estás de coña? Si esto es lo que más me gusta. El esquife, congelarme el culo... Oye, tengo una pregunta. ¿Faz siempre ha sido así? Siempre. El tío tiene que ser el más duro, el más rápido y el más fuerte. ¿Pero no el más listo? En ese aspecto, y solo en ese, Faz tiene una visión realista de sí mismo. Nos deslizamos. No deje de pensar en Fez, en los experimentos. ¿Sabes lo que haría alguien normal si supiera aunque sea lo poco que ya sabemos nosotros? Por eso lo habrán ocultado todos los primeros ministros. Incluso Anya, y eso que era la persona más honesta que he conocido. ¿Y qué hacemos? ¿Quién se lo decimos? Igual a nadie. ¿Qué sentido tiene? Todos los responsables están muertos. Haremos lo que Anya. Nada. Tú conduces, yo creo. Marcus, tenemos parte de la transmisión, pero hay que encontrar otra torre. Buen trabajo, pero recuerda, si hay un laboratorio en el Monte Calar, lleva oculto mucho tiempo. Lo más probable es que haya una buena razón. Entendido, estaremos en contacto.
Del, ¿y si lo que encontramos es algo realmente malo? Ya sabes que probablemente no va a ser bueno. Ya, pero ¿y si es malo, malo? De lo peor, de lo peor. Vale, ¿de qué tipo de cosa hablamos? A ver, algo como que Niles Sampson es mi abuelo. Oh, me habría imaginado lo peor, pero lo has superado. Mira, dentro del hielo, perforadoras de asalto. Vamos a comprobar esto. El tío combatió en Tormenta Hueca. Decía que estas perforadoras te lanzaban bajo tierra como un misil. Según él, algunos de los lanzamientos salieron mal. ¿Se supone que buscamos? ¿Recuerdas las notas de antes? Si encontramos la refrigeración del ascensor, puedo conectársela a Jack. Vale, suena bien. Aquí hay un ascensor. ¡Mierda! ¡El enjambre! Ya, como un reloj. ¡Que no pasen! ¿Qué hay en el ascensor? Es una pieza de algo. Espera, es de la refrigeración de un ascensor. ¿Recuerdas esos apuntes de ingeniería? Si encontramos más, mejoraríamos a Jack. A Jack le gusta. ¿Kate? ¿Lo notas? Lo nota. Lo sé. Cojamos todo lo que necesitemos antes de volver al esquife. Busca.
He encontrado unas armas. Vale, vayámonos de aquí. En algún momento encontraremos el laboratorio, ¿no? No es que no me guste el paisaje. Al menos vamos encontrando cosas por el camino. ¿Sabes algo de un cóndor que se estrelló por aquí? De hecho, las llamaradas se cargaron unos cuantos hace poco. Seguro que hay material útil en ellos. Entendido. Miraremos. Vale, el resto del aparato debe de estar por aquí. Del, son vainas sin abrir. Estará conectada con el mando. No nos reconoce como CGO. Los restos están más abajo. ¡Allí! ¡Más Divis! ¡Eh! ¡Al menos no son Divis! ¡Ojo! ¡También hay rastreadores! ¡Lo sigo! Espacio público, por favor, bájalos. ¡Toma ya! ¡Se tengo! ¡Ahí vienen! Ponerse a rebuscar. Las infracciones contra la CGO. Que no queden ni. Con esto. No, no eran todos, faltaban estos. ¿Un halcón? ¿En serio?
Habría sido un detalle que Marcus lo mencionara. ¡Ya sabes qué hacer! ¡Fuego a los motores! ¡Está cayendo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos! Que lo digas. Ahora a rebuscar entre los restos. Menos el halcón ha tenido el detalle de abrirnos un camino. Abre la caja fuerte. Parece complejo. ¿Alguna idea de lo que es? Sí, es algún tipo de amplificador de señales. ¡Espera! Jack puede usarlo. Tiene un transistor de conexión bipolar. Ojalá fueran así todos, ¿verdad? Ja, te crees que tienes gracia, pero el estimulante de Jack se acaba de llevar una mejora. Nos hará más fuertes, mucho más. ¿Sabes una cosa? No dejo de pensar en el primer día que pusimos un pie en tu pueblo. Pensé que mi madre os iba a matar a ambos. Fuiste la primera persona que nos aceptó. Siempre te lo agradezco. Me moría de ganas de ver caras nuevas. Cuesta creer que aquello nos llevó a esto. No me imagino haciendo esto con nadie más. ¡Vamos, hay que desembarcar! Vayamos a la torre y recojamos los datos. En cuanto aislemos su ubicación, veremos lo lejos que está ese. Con la suerte que tenemos, estará en la cima del Monte Cabal. Vaya, me da miedo que esa predicción sea tan desafortunada como correcta. Una subestación. ¿Miramos? Sí, deberíamos. Mira, junto a la puerta. Hay una nota.
Esa nota parece reciente. Es de Elena, la forastera. Su amigo acabó en una vaina, así que tuvo que encerrarlo aquí. Entonces... sigue dentro. Del, el código de seguridad de antes. Es aquí. Tenemos que entrar. Bien, cruza al otro lado. Hay que encontrar esa vaina. Vamos a echar un vistazo a ver si encontramos algo útil. Jack, dale al candado. Encontré algo. Una pieza de rastreador modificada. Ya. Bueno, al menos hemos sacado algo positivo de esto. Ahora la trampa de descargas de Jack tiene rastreo. Vale. Eso es bueno. Ayúdame a abrir esto. Kate, hicimos todo lo que pudimos. Y lo sabes. Ya, pero ojalá hubiéramos podido hacer más. Oye, piensa en todos los pueblos de los forasteros a los que hemos ido últimamente. Toda la gente que has salvado. Hemos. No, has sido tú. A mí no me escuchaba. Tú les convenciste de que se unieran a la GG. Gracias, Del. ¿Ves que pienso que no puede hacer más frío? Ya. Después de esto, unas vacaciones estarían bien. No te hagas muchas ilusiones. Y ahí está la otra torre. Y además parece que está en buen estado. Pues vayamos hacia allí.